¿quién va a ser el más importante? Surge entre los discípulos una discusión sobre quién de ellos sería el más importante. Como Jesús sabía bien lo que pensaban, toma un niño y lo puso a su lado. El que recibe en mi nombre a este niño, dijo, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos ustedes, ese es el más importante. Maestro, dijo Juan, vimos a un hombre que expulsaba demonios en tu nombre y se lo impedimos, porque no es de los nuestros. No se lo impidan, respondió Jesús, porque el que no está contra ustedes, está a favor de ustedes. Bueno amigos, los invito a que se suscriban a este su canal, Historias y Personajes de la Biblia, den un buen me guste, activen la campana y recuerden, pronto nos vemos.